La planta de marihuana ha sido usada como una medicina por distintas culturas ancestrales a nivel mundial. En nuestra universidad, un equipo de docentes de diferentes facultades están investigando sobre esta temática y han elaborado un aceite de cannabis que es ofrecido a la comunidad para tratar diferentes tipos de dolencias, como puede ser el insomnio, la epilepsia, la artritis y también el autismo. Agustina tiene 3 añitos, es una pequeña vecina de nuestra Universidad de Río Cuarto porque vive en un barrio próximo al campus universitario. Agustina tiene un trastorno de espectro autista. Este trastorno se manifiesta con algún tipo de diferencias en la conducta que cualquiera de los otros niños que generalmente estamos habituados con respecto a algunos hábitos de la alimentación, del sueño, conductas hiperactivas. Bueno, y estamos conversando con Yasmín, que es la mamá de Agustina. Contanos, ¿cómo llegaste a la universidad buscando alguna medicina para tu hija? Fue un camino bastante largo, en realidad. Nosotros empezamos con Agustina desde que tenía 10 meses. Ella, la verdad que estaba muy desorganizada, fuimos a varios médicos, la llevé a distintos lugares porque no comía, no dormía, se autoagredía constantemente. La veíamos muy mal realmente. Yo cambié de trabajo para estar como un poco más organizada con ella porque tenía antes unos horarios muy rotativos, cambié a uno más estructurado porque bueno, investigando llegamos a que si tenía una rutina podía ser mejor. Por medio de una compañera del nuevo trabajo llegué con Guillermo a la universidad. Me pasó su contacto y automáticamente ese mismo día, él por la tarde se llegó a mi lugar de trabajo y me llevó el aceite. Y Yasmín, contanos a partir de suministrarle este aceite, dárselo a ella habitualmente, ¿cómo empezaste el tratamiento? ¿Qué cambios fuiste notando? La verdad que primero Guillermo me recomendó que yo le diera 2 gotitas. Obviamente que teníamos mucho miedo de dársela. Todos teníamos miedo porque en nuestra familia nunca nadie tomó aceite. Así que, bueno, era todo un desafío, pero ya no sabíamos más a qué recurrir realmente. Así que, bueno, empezamos con 2 gotitas por día. Yo le iba comentando los primeros días cómo la iba viendo Agustina. Y así empezamos a aumentar un poco más la cantidad de gotas. Hoy en día hace 10 meses que ella toma. Y la verdad que si ponemos a vernos de un año atrás ahora, es otra niña. ¿Y cuáles realmente son los cambios que vos vas viendo a nivel familiar, en las relaciones, a nivel social? Antes Agustina realmente era una niña que lloraba constantemente, pero dormía media hora, 2 horas cuando estaba extremadamente agotada y seguía 18 horas capaz o más. Hoy día la puedo sacar más, si bien a espacios abiertos, tiene su rutina prácticamente y totalmente marcada. Podemos ir a uno que otro evento de algún familiar, siempre y cuando anticipándole, cosa que antes no podíamos hacer. Uno de los temas más importantes para nosotros es el tema de la alimentación también, porque era una niña que estaba extremadamente delgada. Yo la llevé a todos los profesionales que la pude llevar y seguíamos igual
o peor, no porque hayan sido malos profesionales, ¿no? Y en este momento el cannabis, ¿de qué manera vos ves que hay realmente buenos resultados en la vida de tu hija? Hoy día ella se alimenta, hace todas las comidas, obviamente, que tiene su estructura, come ciertos alimentos, no le debemos poner más de uno en el plato, pero sí, ella hace todas las comidas, descansa, duerme siesta, que antes no lo hacía, duerme a la noche, a no ser que se le cambie algo radicalmente. Juega con su hermana, por lo menos, aunque sea un rato, pero interactúa un poco más. Antes era algo imposible, realmente era una cosa que no le puedo explicar, pero era imposible. Ella se vivía lastimando constantemente. ¿Y vos como mamá, Yasmín, en qué cosas te reditúa haber empezado este tratamiento con cannabis medicinal, el que proporciona la universidad? ¿En qué cosas estás viendo vos que también repercute en tu vida como madre? Y la verdad que estamos mucho más tranquilos, más de todo por ella. La vemos mucho más regulada, muchísimo más regulada. Y estos cambios también repercuten en ustedes, digamos, en esto de que vos podés decir, bueno, podemos salir, venir acá al Parque Sarmiento, podemos salir con ella a eventos, esas cosas que antes era muy complicado. Sí, antes era muy complicado. Yo tengo una niña más grande y antes la sacábamos mucho y llegó un momento que era imposible, no la podíamos sacar ni a la vereda, porque ella entraba en crisis constantemente. Y como le decía, hoy día podemos, planificando, pero podemos sacarla, podemos salir los cuatro. Yasmín, ¿y qué mensaje le darías a alguna persona de la comunidad de Río Cuarto o de la zona que por ahí esté atravesando por algunas situaciones parecidas y que puede por ahí verse beneficiada con este proyecto de la Universidad de Río Cuarto? Y la verdad que primero da miedo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es como que por ahí algo desconocido, si bien yo lo sabía como por el boca a boca, pero dárselo, por ahí pensás, dárselo a un niño pequeño, da como... Por los mitos de la planta. Por los mitos, por el dicho de boca a boca. Primero nos daba mucho miedo, pero como le decía, después investigando y llegando hasta Guillermo, que nos explicó cómo era, la verdad que a nosotros nos ha salvado, por decir. En realidad que, bueno, se pueden acercar a la universidad, van a tener quien les explique exactamente cómo es, como para tener más clara la idea. Que es algo también gratuito que ellos brindan, tampoco nos hacen esperar con el tiempo, porque por ahí uno tiene miedo, bueno, voy y hablo y no tenemos respuesta, pero la verdad es que están muy predispuestos, más de todo cuando uno les plantea para qué realmente los necesita. Hoy vemos que Agustina ha manifestado un bienestar en su calidad de vida, en la vida de su familia, a partir de este tratamiento con cannabis medicinal proporcionado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este momento, Argentina cuenta con una ley de cannabis medicinal que le permite a las personas cultivar hasta 9 plantas con fines medicinales. Y esto también abre la puerta para que nuestra universidad se investigue más las capacidades de esta planta, las potencialidades de esta planta, y de esta manera también podemos afirmar que necesitamos más científicos comprometidos con el estudio de la planta de marihuana, porque de esta manera podemos lograr algunas mejoras en esta sociedad en que vivimos. El grupo tiene varias finalidades. Una es investigar sobre esta especie. Se han presentado sendos proyectos ya aprobados a través del Ministerio de Salud, uno de ellos, en forma conjunta con la Comuna de Villa Ciudad del Parque, y otro proyecto de extensión de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los resultados son muy buenos para ciertas patologías. Es una especie que
funciona muy bien, sobre todo en adultos mayores, para cuestiones de terapias de dolor, para terapias de epilepsia refractaria en niños. Eso ya ha sido publicado por uno de los institutos más importantes de nuestro país, como el Hospital Garrahan, donde se obtuvieron muy buenos resultados en niños con patologías de epilepsia refractaria, por ejemplo. También para problemas de migraña, gente que tiene problemas de insomnio para conciliar el sueño. Bueno, diferentes patologías que eso lo tendrá que indicar un médico. Y al respecto, cualquier persona en nuestro país en este momento, a través de la indicación de un médico, puede inscribirse en el ReproCam, que es un registro nacional para las personas que deseen cultivar cannabis para su uso personal, para un familiar o para una ONG. Y lo más común que está funcionando en nuestro medio, los famosos aceites de cannabis. Bueno, hay que aclarar que no es un aceite lo que produce esta especie. El aceite es el vehículo, el aceite se extrae de la semilla, que también esta especie tiene, es rica en aceites vegetales, sobre todo ácidos grasos esenciales como el omega 3, el 6 y el 9, que son muy buenos para la alimentación humana y en un animal. Pero no es de la semilla que se extraen estas resinas, sino de sus flores. Las flores de esta especie producen unas estructuras secretoras que se llaman los tricomas. Dentro de ellas hay ciertos componentes que se llaman los cannabinoides y que tienen una acción farmacológica importante en nosotros. Esos fitocannabinoides se extraen por diferentes metodologías y lo que estamos haciendo en nuestra universidad es ajustar esas metodologías de extracción, luego de medición a través de aparatología especial, como son los HPLC, determinar qué compuestos tiene cada tipo de especie vegetal, perdón, de variedad, ¿no? Es la misma especie, de variedad vegetal, se pueden cuantificar cómo es su composición y cuánto tiene cada uno. Y en base a eso se elabora diferentes medicamentos para uso seguro en la medicina humana y animal. De esta manera estamos dando cierre a nuestro Para Contarlo de hoy. Estuvimos conversando con Yasmín Brignone en el Parque Sarmiento de la ciudad de Río Cuarto y con el profesor Guillermo Cerioni de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos parece importante resaltar el compromiso de la universidad para abordar científicamente este tema a través de un equipo interdisciplinario, dado que estos diferentes enfoques permiten ir dando respuesta de alguna manera a esta demanda social. Por otra parte, vemos que a medida que se conozcan mejor los beneficios medicinales y sociales de la planta de cannabis, es probable que la marihuana sea una planta más aceptada socialmente. Este tejido social que se viene construyendo viene también de la mano de las madres, de un grupo de madres que han impulsado esta necesidad de cultivar la planta y de elaborar su propia medicina para calmar algunas dolencias de sus hijos. Esto que generalmente no ha podido encontrarse en la medicina tradicional.